fue muy pedido, gente. Muy. Después del programa de infidelidad, donde las tres hablamos de la infidelidad y comentamos nuestras bonitas experiencias en este mundo plano. Plano. Pues la gente se quedó como con este rollo de, ¿pero qué hizo Jessica después? Porque le puso un sazón y quieren saber cómo es que Jessica dijo que se enteró. Entonces, este capítulo se intitula La venganza de Jessica. Y por eso nos arreglamos de esta manera. Y el día de hoy, para este bonito capítulo, tenemos un LHeto, que la verdad es de mis favoritos. Es de Baja California y la uva es Petit Syrah. Y yo creo que a mí me va a gustar mucho. Salud. Está muy saludable. Ay, y yo iba a brindar con la botella. ¿Vieron qué descaro? Qué hermoso. Ay, no. Ya que estamos perdiendo esto de las pues ya, salud. Pues salud. Pues sí, Jessica, ¿cómo viste que todo el mundo quiere saber el chisme? Porque todos somos bien chismosos. Sabemos que voy a tomar mis trapos mientras ustedes. ¿Sabes qué fondo? ¿Nosotros qué? Nosotros no solo te vamos a oír. Nosotros no. Le vamos a poner sazón. Váyanse por sus palomitas, por su vino, que este chisme va a estar bien bueno. Porque además yo tengo que comentar, porque yo estuve presente. Claro. O sea, claro. Yo le puedo echar sazón. Exacto. Pero Jessica es la que va a contar. Yo creo que todos tenemos algo de vengativos dentro de nuestros seres. Entonces, antes de que yo empiece... ¡Cara, lo estás disfrutando! Muchísimo. Ya quiero que empieces. Yo quiero saber, ¿eres vengativa? A ver, así en general, no me considero una persona que yo diga, me encanta hacer venganza y ser vengativa y todo, pero creo que hay veces que es inevitable. No sale por ardidos, por enojados, por frustrados, por tristes. De repente, a veces, pues venga ya. Pero no como que lo maquiles tanto. Yo no soy de esas. No, tú sí. Me río. Ay, lo que pasa es que está esta sensación de injusticia... Y quieres hacer que la otra persona se sienta igual de miserable que te sientes tú. Justicia, sí. Pues digo, en tu propia mano, un poco. Ajá, un poquito, sí. Y dices, ay, el karma, el universo, algún día se va a cobrar. Sí, pero ¿y si yo ya no veo qué? Exacto. Tengo que asegurarme. Exactamente. Yo tengo la misma sensación que dice Mariana, porque tengo fe en que el karma existe. Eso es un hecho. Pero, pues si el karma sucede y yo no estoy cerca para sabrosearlo... Pues, ¿qué, no? Pues es como si no hubiera sucedido. Uy, así que chiste. ¿Eso qué? Entonces, pues, la verdad que yo sí me desquité. La verdad, tengo que ser honesta. Pero, sí creo que estoy tratando de trascender esa parte. Está bien. Está muy bien. Estamos hablando de tu Jessica del pasado. Y a uno aprende, ya lo dijimos en el capítulo pasado. Yo ya aprendí. Pero, a ver, Mariana, ¿tú te has desquitado? O sea, específicamente en es una venganza. ¿Por qué nos quieres balconear aquí? No, si la gente ya quiere saber las tuyas. Sí, o sea, sí, chisme, la van a saber, se las voy a contar. Pero quiero saber si soy la única loca o ustedes también se han desquitado. Pero yo siempre siento que no desde el afán de que lo busqué. Sucedió y dije, pues sí, pues como que huele a venganza. Pues como que sí. Lo que pasa es que mis venganzas no están tan chidas. O sea, yo soy lo que en mi pueblo vendría siendo como un chingaquerito. Como un cuchillito de palo. Ejemplo, danos así una venganza que nos quieras contar. Como de, ya sé que eso le molesta, pero yo estoy muy enojada, entonces voy y lo hago. Ah, eso sí, yo también. O sea, como chingaquerito nomás. Pero no es así una venganza. Pero una que digas... No tengo... Me lamo los bigotes así. No. Me lamo los bigotes, güey. ¿Cómo funciona, por favor? Dime cómo se lama uno los bigotes, ¿eh? O sea, sí, mira. Close up, por favor. Güey, amé, la voy a aplicar. Yes, yo, ¿sabes qué hice? Y me la amigos. ¿Y taller al lugar? Ay, me lamo los bigotes. Es que no se me ocurre una así padre como la suya. Ay, aunque no sea tan padre. La mía no es así como que azul, pero... Hay una, Daniela, así que le echaste sus cosas a la calle, que... 6 hojas y media después. Bueno, tal vez puede ser... Quizás, tal vez. Lámete los bigotes. Que lo ilusioné como que íbamos a volver y luego le hice ghosting. ¿Eso es una venganza buena? Pero lo hiciste, okay. O sea, ¿sabías que le ibas a hacer el ghosting? Ah, claro que es una venganza. Lámete los bigotes, por favor. Me encanta. Bueno, ahora sí, ya, va. Jessica, segura. Nos quedamos en que descubrí que me habían puesto el cuerno. Ajá. Pero yo estaba casada... Después de 8 años de relación, noviazgo, matrimonio, la iglesia. Relación perfecta. Entonces, bueno, viene el momento de realidad, el balde de agua fría, yo llorando, Mariana en la cocina diciéndome, ¡cálmate! ¿Qué vas a hacer?
A ver, decide ahorita. Ay, el hombre bañándose. Yo, güey, es que si le vas a decir, pues ya, la chingada, ¿qué hago? Me quedo, me voy, te espero allá abajo. O se lo vas. No, no le puedo decir nada porque hay mil cosas que arreglar y la chingada. Y güey, entonces dejas de llorar ahora. O sea, entonces, ¿qué le vas a decir? Yo, como una buena ganadora del Oscar, que debería ser. Por supuesto que. Dije, no, ni madres. Ahora va la mía. Entonces, limpié mis lágrimas. Respiré hondo. Y dije, voy a preguntar a un abogado. Y me lo voy a torcer. Chingar. Entonces, lo llevamos al metro. Y entonces, cuando él se mete al metro, nosotros nos hacíamos bien güeyes. Literalmente se bajó del coche y yo empecé. O sea, pero le diste beso de despedida. Claro, ella fingió. O sea, todavía desayunó el güey, me acabó perfecto. Un tlacoyo, güey. ¿Qué te hago, Jet? ¿Cómo te decía? Te amo, bueno, como te dijera, la chingada te hago. ¿Qué tienes? Y es que tengo una alergia. Ahorita me empezó a picar la nariz horrible. Y yo así, no me acuerdo que estaba comiendo unas uvas o algo así. Yo no quería hablar, porque si lo voy a agarrar el cuchillo y lo voy a en matar. Hamster. Mañana como ardilla. Sí, así, digo, que no me cuesta trabajo el cachete que manejo se llena, chico. Ay, te calma. Entonces, sí, güey, yo no quería hablar porque ahorita voy a agarrar un cuchillo y lo voy a matar. Entonces, Jessica fingió hasta el final, se despidió de él, le beso, mi amor, te amo. Y se baja de la camioneta. Y yo atrás así. Y Jessica empieza a enloquecer, se pone a llorar. Así estábamos en Tlalpan y yo, Jessica, párate porque nos vamos a estampar. Yo ahora le pegaba al volante y decía, sí, ¿por qué, hijo de tu pipipito? ¿Por qué? O sea, creo que ese momento, no hay nada peor que el momento en que se te cae la venda de los ojos de la persona en la que más confías, en la que has puesto todos tus sueños, fabricar una familia, construir tantas cosas, más de 8 años de relación, y que te enteres que es un reverendo hijo de su madre. Entonces, yo me acuerdo, solo, de verdad, se los juro, no veía nada. Solo me acuerdo que lloraba y Mariana me decía, amiga, te entiendo, pero tranquila. Yo. Y yo, párate. Y manejando, no, yo Jessica. Le dije, yo como que le decía, párate, güey, porque pues, nos vamos a estampar, ¿no? Peor. Uh-huh. Pero le dije, no, y peor. O sea, yo no quiero morir. Tanto. Pero aparte me acuerdo perfecto que Jessica decía, es que no sé ni siquiera con quién. O sea, eso le podía muchísimo. Muchísimo. Porque muchas veces uno ya se las huele, ya sabe quién es ese alguien, ya ha habido problemas, ya. Jessica no tenía la menor idea, entonces me decía, güey, no puedo porque ni siquiera sé quién es la pinche vieja. O sea, y es que él mentía muy bien. Miente tan bien que te sabe muy. Verdad. Te voy a decir una cosa que está cañona, Dani. Yo una vez, como un mes antes de que todo esto pasara, fui a un casting muy cerca de donde él trabajaba. Uh-huh. Y le hablé y le dije, oye, es que te quiero ir a ver para darte un beso. Uh-huh. Entonces, yo me estaba estacionando. Y él me dice, no, es que tengo junta en 5 minutos. Pero bajo, rápido, te doy un beso. Y me bajó todavía, me acuerdo, una ensalada de jícamas con bla, bla, bla. No me dejó subir. Porque era muy detallista él. Él era muy detallista. Uh-huh. Claro que lo que no quería era que conociera a la persona. Que yo creo que nunca hubiera sospechado de ella. Güey. Es jamás. Mi antítesis. Sí, jamás. Pero no es lo que tú creías que era su tipo. Antítesis. Es totalmente. Por antítesis. No decirlo de otra forma. Uh-huh. Hasta que. ¿Viste qué finazo? Entre paréntesis, no comes. Es que ese ámbito nos lleva a ser muy finas. ¿Hastas? ¿Alguien ya habla Julio? ¿Ya lo puso en los comentarios? ¡Sí, es cierta! Y si nosotras somos ¿cómo? Stalkers, en los comentarios de infidelidad, dijeron, y no, bien, deberían de ver que está. Ok, la, no comes. ¡Oigan! A saludos por nuestros invitados. ¡Bravo, invitados! ¡Guau! Wow. Cómplices y así. Soy fan de ustedes. Entonces, la verdad es que era una de las cosas que más me preocupaba, porque yo no sé por qué las mujeres tenemos este sentido de competencia, de... ¿Qué tiene que yo no te di? Ahora sí, ¿qué te dio que yo no te di? Sí, ¿qué hice mal? Luego les gusta más el suadero que el ribeye. Bueno, o sea... Clarísimo, ¿no? Sin duda. Claro. Si hay un sentido de suadero... Este ahí, querida. Por eso yo dije, por no decir, yo me quedé, si te gusta el frijol, pues vas, ¿no? Va, pero yo por eso me quedé en el, ajá, por no decir otra cosa. Porque somos unas lapitas, ¿salud? Y con este outfit más, o sea. Ay, por supuesto. Entonces, la verdad es que a mí sí me era muy importante saber en qué fallé. No sé por qué nos sentimos como que algo nos faltó, ¿no? Entonces... Bueno, la verdad que yo no soy muy buena investigadora, pero Mariana, rapidísimo, ya tenía datos,
tiene una hija, tiene tantos años. Pues vimos en Facebook que le mandó las unas flores, las flores que a ti no te gustaban el mismo día que te las mandó a ti, entonces le dije, tiene que ser ella. Para no equivocarse. Sí. Mal. Le dije, tiene que ser, le dije, ha de ser ella. Pero me dijo Jessica, es que estas flores me las mandó a mí, me mandó esas mismas flores el mismo día, no sé si era el mismo día. Entonces ahí empezamos a hilar. Claro, así no se equivoca. Atar cabos. Entonces resulta que había habido una comida navideña de la empresa en la que él recientemente trabajaba, porque además de todo tenía mucho tiempo sin trabajar. Aquí sí, esta soy yo, chicas. Ella no la tenía. Yo fui muy chambeadora, la verdad, y él de pronto, por mentiras que después fui desenrollando, que de verdad no quieren saber la cantidad de cosas de las que me enteré. Pero sí queremos, Jessica. Resulta que Mariana, te lo juro, en ese momento de que yo estaba destrozada, encuentro unas fotos de una posada navideña en la empresa en la que él trabajaba y me decía, ¿quién es? Y había tipo dos mujeres, ¿no? Máximo tres. Y yo decía, no puede estar ahí. O sea, no puede estar ahí. Y dije, pues sí. Y cortea, ¿no? Ahí. Sí. Y entonces, pues obviamente ya nos metemos al perfil. Digo, es que tiene que ser alguien. O sea, tiene que ser alguien de estas personas. Entonces ya, pues ahora sí que de Team Marín, de Doping, güey. Chécate. Y entonces hay un post como, paren la cacería de brujas. Mis amigas y yo, no sé qué, y como dando a entender cómo nos metemos con casados y... Sí, ¿no? Sí, o sea, somos descaradas. Ya no me acuerdo, porque la verdad es que en ese momento sí fue algo terrible. Y porque bloqueas muchas cosas también. Sí, pero ya pasó. Me desquité y ya pasó. Pero síguele. Y después, Mariana encuentra fotos de esta señora con su hija, otra persona, y entonces comenzamos a hilar cabos de por qué había tres boletos para el concierto, para ir a ver un concierto. Ella cuando tenía. Jessica encuentra la maletita, encuentra tres boletos, los pantalones. Era para él, para la mujer y para la hija. Y para la criatura, la bendición. Por eso eran tres. No, entonces, obviamente, ahí es cuando cae todo el peso de la realidad y decir, ok, me puso el cuerno con una persona X que tiene una hija de 15 años. 15 años. Sí. De 15 años. Lleva, o sea, a pagar ni siquiera de era años. Una, no, una bebé. No, ya se había ahorrado primaria. Ay, bueno, y también, ¿qué cambiaría si fuera una bebé, sí, o no? O sea, bueno, sí, ¿qué cambia que tenga una hija o no? O sea, te pasa el cuerno y... Creo que cambia la responsabilidad, sí, un poco. Sí. Pero el chiste es que ya era tan asimilado el rol como de papá B, de que ya le había comprado un boleto para que fueran los tres como una bonita familia. Sí, o sea, ya la conocía, vaya, la hija. O sea, ya era una relación, no era nada más un cuerno de una persona. Es que yo me pregunto, ¿cómo es que Borreguita sabía que él era casado y le está inculcando eso a su hija? Está bueno, mal, sí, que me preocupe por eso, porque sus formas, ¿no? Cada quien soy una tía. Tú tienes otra forma de pensar soy esta persona, ¿no? Okay. Entonces, sí, empezamos a caer en cuenta de que debe ser ella porque tiene una hija. Uh-huh. Porque están abrazados en la posada, uh-huh. Porque... Por las indirectas de ella, por el arreglo de flores, por la fecha del arreglo de flores. Y después sí, porque nos vamos al súper. ¿Te acuerdas que nos vamos no, al súper? No, espérate. Y no sé por qué nos vamos al súper y encontramos en el coche un estado de cuenta de su tarjeta de crédito. Ay, no. Que además, no, espérate, no. Ese estado de cuenta nunca llegaba a casa de Jessica, llegaba a casa de los nunca. Papás. Entonces él la dejó, porque él usaba la camioneta de Jessica cuando Jessica no claro. estaba. Iba por la señora. Yo lo sé. Señoras... Tú me oyes, sí, es cierto. Tú tienes que decir eso, güey. Ay, ya me estoy sorporando. Si se está subiendo el vino. Güey, ¿qué pasó? Saludame. Cuenta eso, por favor. No, pero eso es después. Ay, no puedo, okay. Me pongo mal de mi nervio. Sí. Entonces, total. Sí, veníamos en la camioneta y entonces meto la mano en la puerta y saco un estado de cuenta y le voy a decir, ay, ¿tú estás de cuenta? Me dice, no, güey, no es mío. Y que ahí. O sea, él muy concienzudo lo mandaba a casa no, de sus papás. Sí. Sí, ah, y esto, sí. Y los papás eran cómplices. Por supuesto, y lo mantenían también, así. Pero bueno, ese es el. Entonces. O sea, ya quedó claro que ese señor era un mantenido. Digo, ay, mira, tu estado de cuenta. Ay, no, es mío. Es del güey. Es del muerto. Es de Borreguito. Es de Borreguito. No, es que Borreguito. Bueno, de esa persona. Comunica. De Borreguito comunica. Entonces, y entonces ya dice, no es mío. Pero, como habíamos dicho, yo era shopaholic, ¿no? Ajá. Entonces, pero era mi lana, güey. Yo la trabajaba día con día, me levantaba temprano. Y entonces... Con el sudor de tu frente. Sí, güey. Y él me decía como... ¿Por qué gastaste esto? No necesitas, pregúntate si tú
¿no? Y te hacía sentir mal, güey. Una bien estúpida. Cierto, la verdad es que no necesitaba otros tacones y menos otra bolsa. No te manipulaba. No, pero ya sí. No, no, hubo una vez... Ay, yo bien metiche. Hubo una vez que le dijo, ¿por qué le das dinero a tus papás? Ah, sí. Ese sí fue el límite de mi Jessica. Sí, sí. Gracias, señor. O sea, porque, la verdad, uno sí te desgasta, Luna. Sí. Pero sí te es bien trabajadora. Y bien responsable. Exactamente. Y bien enojada. Uno sabe en sus cuentas si puede apoyar a su familia o no puede apoyar. Claro. Porque yo tenía un respaldo de mi familia que había pagado mis estudios de actuación. Y aunque no hubiera sido así, es tu dinero. Y si, como dijiste hace rato, si me quiero limpiar con el dinero que gano, es mi problema, güey. Pero, o sea, me parece enorme el descaro que te cantaba por cosas que tú querías, por las que tú trabajabas, güey, y él se gastaba y se despilfarraba el dinero en alguien más. Estamos muy enojados. Espero que te hayan gustado mis flores. Síguele, síguele, síguele. Pero, ¿qué más encontramos? Le mandé flores a la muchacha. Encontramos sushi. Boliche. Ah, no, esperen. Yo estaba haciendo una serie y entonces me tuve que ir de locación a Hidalgo, ¿no? Resulta ser que ese fin de semana que yo me fui de locación, el señor se fue al boliche. Al sushi. Pues era la... Literal, Jessica agarra el calendario. A ver, este día estaba aquí. Entonces, así, calendario versus estado de cuenta, bueno, me parece. O sea, que... literalmente, the fucking ugly truth, en tu jeta, ahora sí que como dices. Estaba de cuenta contra mi calendario de fecha, que era una locura, porque yo estaba terminando de grabar una novela en Televisa, haciendo una serie en Telemundo y de gira con Familia de 10. Entonces, mi calendario era una fucking locura. Literal así, sí. Calendario con estado de cuenta de estuve, no estuve, esto lo gastó conmigo, esto no hace. Yo llegué de Hidalgo ese día a los estudios Churubusco y él se fue al boliche, mañana aparte, temprano, luego a comer a sushi roll y luego me fue a recoger. No, o sea, aparte la pasé a ver su... Es que tuviste eso. Es que yo vi eso. Es que yo vi eso en tu coche. Yo los vi a los dos en Altavista. Es tu momento de hablar. Y entonces se me hizo como... Ay, esa persona es Juanito Comunica. No, este es Borreguito Comunica. Este es Borreguito Comunica. Ay, sí, pero esa no es Jessica. ¿Y no te dije luego? No, me escribiste como, oye, te vi. Y yo, ajá. Ay, ¿para dónde? Yo pues en Altavista, estaba Borreguito Comunica. Si eras tú, no era tu camioneta. Esta, así. A lo mejor fue con alguien de la oficina, así yo pensando, ya la cagué. Ya no sabes ni qué dijiste. Sí, porque nosotros nos íbamos de gira. De alguien de la oficina. Se fue con pues no sé. Bueno, bye. ¿Pues es que ya se me acabó la pila, Dios? ¿Sabes qué número equivocado? Salud, por favor, por esa bella historia. Oiga, no, yo ya necesito otra cosa. Te sirvo, hija, te sirvo. Aquí por vino no paramos. No paramos. Escríbanos colaboraciones, vinos, todos. Nosotros nos tomamos todos, claro que sí. Les probamos. No conocemos sus viñedos. Entonces resulta que yo lo confronto, no sin antes preguntarle a un abogado qué debo hacer. No, te estás adelantando. Vamos al súper y nos mandan un tweet. A ver, ahí les va. Nos vamos a buscar a la oficina, pero adivinando, porque yo confío tanto que él me decía, trabajo por Reforma. Ah, pero nunca supiste la por el Museo de la Cera y las visas. Entonces nos tienes a las dos pepinas. ¿El Museo de la Cera y las visas? Así. Así nos tienes, tres cuadras. No, pero espérate, ella sí sabía en qué empresa trabajaba, entonces buscas en Google. Ah, bueno, ajá. ¿No? Y yo, pues, hay dos, esta empresa tiene dos direcciones aquí en Reforma. Hamburgo, okay. Me acuerdo. Entonces le digo, pues vamos a las dos. Pero aparte, ¿se acuerdan que yo traía mi outfit deportivo morado con fuchsia? Sí, se acuerdan. Muy discreto. Mariana la fosfo. Así. Yo iba por todo Reforma escondiéndome. En fosfo. O sea, güey, pero yo no sabía que cuando Jessica me habla y me dice, güey, ven, algo está pasando, pues iba a llegar a esto. Yo dije, no, tenías que venirte con outfit de FBI. Güey, sombrero, gabardina, no, yo iba en mi outfit deportivo como se me pidió. Me dijo, ponte algo para ir al gimnasio y así me vestí. No, entonces pero... ahí me tienes por Reforma, Jessica siempre se burla de esa historia. La fosfo. Güey, ¿cómo no te iban a encontrar si tú ibas? ¿La vieron? No. Adelántale. No, la neta no. Llegamos, nos estacionamos, Hamburgo, no me acuerdo. De pronto Mariana con sus shorts fosfo, su playera fosfo. Y entonces dice,
¡Ay, ya, güey! Voy a preguntar. Mariana es muy desesperada. Entonces baja y le pregunta al poli, oiga, disculpe, ¿estas son las oficinas de Juanito Comunica? De pip. Porque aparte marca. Y entonces nos dice el poli, efectivamente, señorita, 5312, ¿qué ocupa? Y entonces me hace... Que sí, que sí. Equipo, cambio, si es aquí. Después yo le escribo del coche, hola, honey. ¿Cómo estás? ¿Cómo tengo tantas ganas de darte un beso, hijo de tu bendecida jefa? Y entonces él me dice, no, estoy camotísimo, estoy preocupadísimo. Pero ya supimos dónde era. Entonces nos situamos en un lugar estratégico, según nosotras, para tomar la bonita foto, que tu bonito... La prueba. Bonita prueba. Necesitábamos la prueba, sí. Pero resulta que descansaba la señora. ¡Ay, maldita maldición! La doña estaba con su bendición. Ok. Ese día. Porque entonces, era fin de semana, era domingo, creo, ¿no? ¿Cómo el fútbol? Sí, era. O sábado o domingo, no me acuerdo. Claro, porque había ido al fútbol. Okay. Entonces decidimos abortar la misión porque la bendición y la señora madre de la bendición no estaban ahí. Ok. Nos fuimos a nuestras casas. Pasó lo del estado de cuenta, bla, bla, bla. Hablo con un abogado en el Inter y me dice, a ver, antes que nada, ¿tus cosas están seguras? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué me andas diciendo de seguras? ¿A quién está, o sea, nombre de quién está el contrato de la renta? Uh-huh. Mío. ¿A nombre de quién está la televisión? Mío. A nombre, y así les puedo enumerar cosas de una persona muy pensante y enamorada. Todo. Pues es que, todo, güey, tú manejabas a tus cuentas, así de... ¿Todo? ¿Me transfieres dinero? Así, güey. Todo a mi nombre. Uh-huh. Entonces me dice, no, querida, aguas. Hay de dos sopas. O como una bonita actora que eres, te tragas todo hasta que yo arregle... Para que no te pueda perjudicar en nada. ¿Por qué? Porque te podía pedir pensión o te podía... ¿Qué? Claro. O porque ya llevaban más de un año de casados. Ahora sí que, ¿nos puede poner una alarma aquí? Cuidado. Cuando estás casada o arrejuntada o lo que sea por más de 3 años, te pueden exigir pensión. La cara. Se pueden ir a juicio por tus cosas, claro, por porque, supuesto. Por pérdida pero, ¿y de si tiempo? Estás casada por bienes separados? No importa. Mata. No importa. ¿Y en este país? ¡Córtale! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Elsa y Mariana y yo llorando, aterradas. Pero seguro tú te sentías muy bien porque estabas por bienes separados, porque todo estaba a tu nombre. Yo me en ese momento vi lo vulnerable que era y dije, ¿saben qué? Yo soy actora. Yo estudié y ya me rompí el corazón, ya me rompió toda la madre. Pero no me va a quitar mis cosas. Ay, no. ¿Ah? Literal, al otro día, es que todavía pasó esa noche con él, le digo, oye, qué pex. Y le diste beso de buenas noches. Ah, por supuesto. Digo, o sea, oye, qué pex, te quieres quedar conmigo, inventamos que algo y nos vamos. No. Y el abogado me dijo, güey, invéntate una locación. Sí, le dije, vente. Invéntate, wey, que tienes que ir a no sé qué, vete a casa de tu amiga. Y yo dije... Y ahí viene mi lado. De Black Widow. Black Widow. Ay, no, espérate. Hazte tu pelo para atrás, hija. Hija. Porque perrita sí te soy. Bien caras que nos salieron. Ándale. Bien cara tu inversión. Vamos. Y entonces, venga, digo, ¿esto que me estás haciendo sentir, hijo de tu mamá? Va por 4, cabrón. Soy tu fan. Y luego. Y entonces me dijo el abogado, híjole, es que las mujeres no se pueden aguantar. Yo te recomiendo que hagas como que te fuiste de locación y yo. Permite, no sabes con quién estás hablando. No. Yo me podría ganar un Oscar. Solo que no, querido. ¡Qué pena! Te amo, Jessica. Te amo muy bien. Y entonces, güey. No, claro que sí. Me gané mi Oscar, yo sola particular. Sí, aparte yo lo viví, lo vuelvo a vivir cuando lo cuento. O sea, lo vuelvo a vivir. O sea, por favor, tenemos que darte un Oscar empinado. Güey, ahí les va. Le dije al abogado, sí puedo, por supuesto que puedo. Aunque esto se los voy a contar a ustedes en privado. Yo soy fan de Discovery ID. Ah, sí, está loca, es para mí. Y entonces yo me puse a recordar todas las historias en las que las mujeres han asesinado y han sido descubiertas. Sí, por supuesto, la verdad, se los tengo que confesar.
imaginaba a una mujer asesinándolo. Claro, claro, mujeres asesinas. Y el cuchillo y así. Ajá. Y después dije, esto nunca sale bien. Eso no lo voy a hacer. It's not an option. Eso no es para mí. It's not an option. It's not an option. Pero se los juro, lo veía dormir tan tranquilo. Oye, es que se metió al baño y dijo, güey, está durmiendo como si nada. Y yo me metí al baño y le hablé a Mariana. Y yo, Mariana, es que está roncando, güey. Yo tenía miedo, señores. Yo tenía miedo que Jessica fuera una mujer asesina, agarrar el cuchillo. Y entonces yo así, Jessica, ¿todo bien? ¿Estás despierta? Así que yo casi me paraba fuera de su casa, güey. Creo que Mariana me mandaba mensajes cada 5 minutos, pero la verdad es que yo dije, no. Mi victoria debe de ser algo como Teresa Style, ¿no? Y entonces lo vi dormir y dije, te veo mañana, puto. Okay, entonces, hablamos con el abogado y él me dice, si todas las cosas están a tu nombre, no puedes irte del departamento y dejarlo ahí porque él podría acampar y decir, yo que pague ella. Claro, claro. O por abandono. No, y la ley ampara al que está en la vivienda, no al dueño. Y acusarte por abandono también, ¿no? Nada más eso me faltaba, sí. El víctima. Entonces, gracias a Dios, y se los digo a ustedes, no actúen por impulso, infórmense. Él me dijo, no puedes hacer esto porque puedes resultar perjudicada y él viviendo con la fulana y tú pagándole la renta, ¿no? Sí, no. Entonces dije, no, papás. ¿Pero esa era renta o ya habían comprado? Era renta. Ah, okay. Era renta. Entonces, lo que hice fue hablar a la señora, que era muy amable, por cierto, que nos rentaba, y le dije, oye, ¿te acuerdas que te dije que nos íbamos a salir para noviembre? Ya me voy a salir mañana. Y él me dice, ay, ¿cómo crees? Bla, bla, bla. Sí, total, cambió las chapas por consejo del abogado de la combinación. Le hablo a mis papás, les cuento lo que estoy viviendo. Mariana era mi cómplice y le digo, güey, voy a hacérsela perra. Y ahí les va. Un día 10 de mayo. Y entonces, nosotros cumplíamos el 11 años de ser novios, de ser pareja. Okay. No puedo. Y yo le hablo y le digo, gordito. Uy, chulo, bello y hermoso. Mi amor, te tengo una sorpresa. Y entonces lo invito a cenar. Y Mariana acumula todas las pruebas que antes les mencionamos de las redes sociales. Como es mamá, tiene una hija, le mandó las flores, el bonito comentario de las brujas y de pasearse en ti. Te llevó al boliche cuando tú no estabas. O sea, ya no me acuerdo, mejor hay más, pero ya esas son las que más vienen a nuestra mente. Ajá. Y pues las imprimí. Imprímeme todo. Háganme cuenta que mientras todo eso sucedió en 2 días, o sea, se los juro por Dios. El día que nos enteramos, al otro día Jessica vació su departamento y al otro día... ¿Pero cómo? O sea, ¿él no vio que vaciaste el departamento? No, espera. Es que se fue a trabajar, ¿te acuerdas que lo dejamos? No, pero te vaciaste tu departamento hasta el otro día porque todavía pasaste la noche con él. Ah, pero bueno, vacié el departamento. Ese día antes, vamos al súper y estábamos así. Y Jessica obviamente estaba muy mal porque apenas estaba en shock, o sea, viviendo como entera. ¿Vieron el estado de cuenta? Y de repente, no sé qué estábamos haciendo yo en su celular porque Jessica... bien tía, y entonces me dice, ay, hazme no sé qué, estamos en el súper ahí perdiendo el tiempo, pues esperando un sushi, creo, en el súper, y entonces en eso le veo que le llega un tweet, y que le dice, hola, un mensaje directo, creo, un tweet de quién sabe quién, que gracias, y le escribe, oye, te dejé un mensaje directo, es bien importante, por valer, y yo, ya te mando un mensaje directo por Twitter, pues vamos a ver, y que le dicen, oye, mira, yo trabajo en donde trabaja tu esposo, y yo sé que eres una figura pública, sé que está casado contigo, pero quiero decirte que te engañan con alguien de aquí de la oficina. O sea, no solo sabía Jessica, ya en la oficina sabían. O sea, lo que viene siendo su pendeja, ¿no? Más que nada. Persona, qué buena onda que mandó ese mensaje. Sí, la verdad te lo agradecemos mucho porque fue una prueba más. Entonces Jessica en ese momento se puso súper mal en el súper y dijo, contrólate. Es que claro, o sea, como que seguramente había una parte de ti que todavía no lo terminaba de creer. Totalmente, que pensabas como... No es cierto, o sea... Seguro hay una explicación para exactamente. Esto. Exactamente. Y eso pues, vino a comprobar. O sea, la butaca de mi corazón no la me puede la butaca del corazón es inolvidable. La butaca de mi corazón. Sin amor. Pues ahí, de ahí partimos para atar cabos, Facebook, etcétera. Entonces, Jessica, a lo que ibas ya. Me pides que imprima todas las pruebas. Le pido a Mariana. Tengo una gran idea. No, espera. Esto se cuenta fue el 8.
No, hombre. O sea, ustedes descubrieron, ustedes lo descubrieron el... El 9. El 8. El 8. El 9, Mariana y yo estábamos fraguando la música. El 9 hablaste con el abogado. No, el mismo día que se enteró. El mismo. Fuimos a dejar al metro. El 9 vaciaste el departamento. El 9, no. El 9 le digo a Mariana, coléctate, imprime lo de que se vacía en ti, imprime lo de tu bonito arreglo, imprime lo de la bonita familia. Saca de copia del estado de cuenta y circula los gastos que hizo con ella, ¿no? Para Sharpie, ¿sabes? Yo haciendo mi chamba, señores. Y Mariana, güey, Mariana es la mejor detective, asistente, amiga, etc. El 10 de mayo le hablo a mis papás. Y les pongo al tanto del suceso, ¿no? Ajá. Entonces les digo, papá, mamá, me voy a divorciar. ¿Cómo no les hablaste luego? Yo hubiera hecho luego. Es que mis papás son muy cercanos a mí, les amo mucho. Entonces, antes de pensar, estoy sobreactuando, estoy haciendo un pedo donde no lo hay, quería estar segura. Okay. Pero mi amiga Mariana Botas se encargó de investigar todo el pedo, ya sabíamos que era realidad. Okay. Entonces les informo. Papá, mamá, me voy a divorciar. Sí, imagínate, papá, que le marcas a tus papás y les dices eso de la nada. Está muy fuerte. Imagínense lo que es ser el papá y decir, princesa, no, a ver, seguro estás equivocada. Y yo, no, papá, me voy a divorciar. Entonces mi papá, eso se los... Hijo, voy a llorar. Uh-huh. Mi papá me abrazó y me dijo... Hija, daría todo porque jamás sufrieras lo que estás sintiendo hoy. Yo lloré como estúpida. Claro. Lo abracé y le dije, no eres responsable. Es lo que decíamos en el programa pasado, sí. Uno se tiene que dar sus propios golpes. Totalmente, ¿no? Y entonces mi papá me dice, yo te apoyo toda la vida. Hmm. Papás. Aún recuerdo ese momento y de verdad no saben cómo lloro. Total, dije, va, me voy a divorciar. Y mi papá, al otro día con una mudanza en la casa, mi mamá, mis hermanos y mi cuñada, güey. Todos así de, ¿qué movemos? ¿Y dónde estaba Borreguito? Él iba a trabajar. Borreguito se iba a trabajar el 10, que aparte era el día especial de la señora. Claro. Porque era mamá, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. Entonces el punto es que, ¿tú sabes lo que fue un 10 de diciembre? Que el día más importante para mi jefa, que te amo, madre. ¿De diciembre? 10 de mayo, perdón, ¿en este pasaron tantos meses? ¿En qué momento? Ok, vuelve. 10 de mayo. ¿Tú sabes lo que es un 10 de mayo? Ajá. ¿Tú sabes lo que es un 10 de mayo? Que tu jefa está acostumbrada a que la llevas a comer y cosa bonita, bla, bla, bla. Claro. Llegaron mis papás, mis hermanos, mi cuñada, mi sobrino, oh, a ayudarme a meter en cajas de cartón, güey. Todos tus sueños. Sí. Te habías casado por la iglesia, bla, 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 bla. La botitas, imprimiendo todos en chinga, teniendo que festejar a su propia madre, güey, pero estando siempre, amiga, te amo. Amiga, te amo. Amiga. Siempre para mí, siempre, siempre. Pero el abogado le pide, por eso creo que es importante, es una buena historia. Sí, sí, es muy importante. Le pide que ella tiene que comprobar que él tiene ingresos, porque si no, él le va a querer quitar dinero a ella. O sea, claro, que él sí, claro, trabajaba. Dijo, necesito una foto de su tarjeta de la nómina. Uh-huh. Entonces, el lunes, vamos al gimnasio. Los tres, aquí tus días del Oscar, porque yo también tuve que fingir, yo no quería acuchillar, señor. Claro, claro. Entonces, ¡ay, vamos al gym! Ahí vamos los tres. Y ya cuento. Hicimos ejercicio tal, y Mariana y yo teníamos un objetivo, uh-huh, ¿no? Esas veces que entrenas no entrenando, uh-huh, diciendo como tenemos que quitarle A, el comprobante de que recibe un sueldo mensual, B, su cartera, C, su número de tarjeta, porque tu tía no lo sabe. Tienes que tomarle foto al plástico, sí, uh-huh, o sí, que decía nómina. Ay, bueno, Mariana fue al coche. No fuimos, las dos corriendo, se metió a bañar. Abrió la cajuela, sacó su maleta, su cartera y fotografió su tarjeta de nómina. Mientras él se bañaba, güey. O sea, le dije, ah, vamos a bañar. Y dice que yo, ay, nosotras no. Vas al rato en la casa porque como no tenemos nada que hacer. Voy a hacer más cardio. Y se está perdiendo. Mariana, te amo, Mariana. No, ¿sabes qué? Yo voy a hacer más cardio. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué me hablas? Entonces, güey, porque obviamente, aparte dejaron ese día el coche, no había lugar afuera del día. Entonces, no puedo dejar así 3 cuadras allá. Entonces,
fue casi contrarreloj de película de Misión Imposible. Tun, 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 tun. Y corriendo. Mariana, no, ahorita yo vas a ver. Pues sacamos su cartera. Mariana fotografió las tarjetas de la tarjeta, no sé qué. Salud. Fotografió la cartera, las tarjetas, bla, bla, bla. Habló con el abogado. Zen, todo ok. Y me dice, tranquila, te puedes deshacer de Borreguito. Entonces, viene mi venganza. El 11 cumplíamos 8 años de ser novios. Y entonces, casados, bueno, no era de casados, pero 3 años y medio. Ya habías cumplido 3 porque fue en enero, ¿no? Ajá. Entonces le escribo, te quiero invitar a cenar. Claro que ustedes no se imaginan lo que fue hacer la mudanza el mismo 10. Todo, claro, se sacó todo ese día. Mariana, mis papás. Pero me dejaron ahí sus cosas tiradas en la vida. No, el departamento se vació. Le quitaste todo. Tenía que vaciar el departamento porque me habían dicho, si él se queda ahí y tiene si combinación, tú pagas la renta, bro, porque está a tu nombre. Entonces, vaciamos el departamento, quedamos, ¿sabes qué? No voy a ir sola. Mi papá, lo tranquilicé, no saben cómo. No puedes ir, pa, neta, quiero que estés bien, tranquilo. Van Mariana, mis hermanos, y se suben a un balcón en Oasis donde se veía el restaurante donde yo lo cité. Ajá. Ay, no sé cuál es. No, aparte Jessica se arregló. O sea, Jessica es perrísima, pero ese día, señores, no saben. O sea, echaba tiros, güey. O sea, tiros, de esos que, güey, casi que me puse a hacer push-ups y abdominales y sentadillas y todo. Todavía no teníamos la inversión, pero Jessica se veía perrísima. Entonces me puse un vestido prestado, güey, porque claro que mis cosas en cajas. Claro. Mi hermana me presta un vestido perrísimo. Me super arreglan, maquillan, bla, bla, bla. Mariana, ¿cómo te dio tiempo todo de hacer todo eso en un día? No sé, güey, cómo hicimos eso, te lo juro. O sea, parece película gringa donde pueden hacer 700 cosas en un día. Se los juro que no sé. For real. Ese día fue la mudanza. Ese día Mariana imprimió todo y me llevó una caja monísima aparte, como tipo regalo. Y yo, con un vestido de mi hermana, maquillada en Telesa, perrísima, boobies afuera. No. Ay, se me pasó. Bueno, llego al restaurante, lo cito a él, tipo sorpresa, y el güey llega y me dice, mi amor. Uy, cómo arde. ¿Hace cuánto que estás aquí? Yo estaba desde el balcón viendo cómo llegaba, así casi, Jessica, ya está llegando, Ya está caminando ese restaurante y venía con su loncherita. Pero perfecto. De Godin. Mago perfecto. Su loncherita de Godin. Como de ayer, güey. Con el lonche que yo le preparé. Entonces pedimos de cenar. Obviamente yo pedí lo más caro, literal. Así no sé ni qué es, pero tráigame esto. Entonces, ay, qué bueno que ya pediste tomar y yo. Y preparé un monólogo tan bonito que aún no sé ni qué dije, pero lo dije. Pero aparte nos has dicho que en la caja había, antes de las pruebas, pusiste fotos. Mariana me imprimió todas las fotos de la familia de la señora, el arreglo floral, el mensaje de cuando lo descubrí, de borreguito, bla, bla, bla. Un viaje que habían hecho. Pero no, o sea, Jessica me dice, arma esta caja con todas las pruebas, pero arriba de las pruebas tenía como un... Un corcho. Un corcho con viajes de ellos. Ah, pues me dice. Con sus. O sea, lo primero que vio fueron sus. Ajá, estaba armadísimo. Entonces yo pongo hasta abajo las pruebas y arriba pongo todas las fotos de los viajes. Del corcho. No puedo de Las Vegas, de que cuando te aventas el paracaídas, de que cuando me dio el anillo, de que cuando. ¿No? Entonces, obviamente, cumplíamos 8 años de relación. Era un recuento de todo. Claro. Y entonces. Ya no tenía hambre. Y él así de enojo, ni yo ya. Tengo un regalo que darte. Y su cara de estúpido de, ay, yo no te compré nada, es que le encargué un perfume a... Francis, y yo, no te preocupes, mi amor, este es muy significativo. Y saco la caja que Mariana me hizo el favor de comprar. Ajá. La pongo en la mesa y le digo, amor, esta caja es muy importante porque significa todos los años que hemos estado juntos. Jamás me imaginé encontrar al hombre de mis sueños, que existiera todo lo que hemos vivido. Jamás imaginé que después de 8 años y medio iba a pedirte el divorcio. Final de viernes. ¡Puto! Final.
a lo lejos, Mariana, mis hermanos, güey, así, me dice, no sé de qué estás hablando. Y Mariana y yo como, güey, yo lo volteaba a ver, veía a mis hermanos y me decían como... Yo sí, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Y yo, ¿ah, no sabes de qué estás hablando? Sigue viéndole. Sácale, sigue sacando. Su obsequio, güey, estaba en el centro de la mesa. Abre la caja. Empieza a sacar las... ¡Ay, cuando fuimos a Las Vegas! ¡Ay, cuando nos aventamos el paracaídas! ¡Ay, cuando! Y de pronto, una foto de la señora con su hija y un fulano. Uh-huh. Y yo, ¿querías tener una familia? ¡Delicia! Ya la tienes, querido. Te ahorraste... Te ahorraste toda la educación y las colegiaturas. Nada, que tu pañal, que tu primaria, que... Oye. Ya no vas a pagar el 15 años. Eres grande. Y el güey... Pálido. Del color del saco de la Boots. O sea, transparente. Y era de color fuerte, muchacho. Entonces, yo me le quedo viendo. Perdón. Y me dice... No sé de qué me estás hablando. Y yo, ay, barbabar. Ay, ¿no sabes? Esta es tu señora zorra. Esta es tu señora hija. Esta es tu bonita familia que querías formar. Tus flores. Las flores que me mandaste a mí en mi cumpleaños. ¿Se las mandaste a la señora? Ay, güey, felicidades. Es que ¿qué es tu la tienes, señora que se viene en ti? Güey, qué fina. Que se vacíe en ti. Qué fina. Qué bonita. Ay, no, 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 no. Ah, la que la bruja de cacerías, quién sabe qué. Te aplaudo. Muy bien. Y él me dice, no sé de qué me estás hablando. No, hijo de su madre. Qué descaro, señores. Y entonces, como ya sabíamos cómo se llamaba Borreguito. Borreguita. Le digo, dame tu teléfono. Ay, sí, es cierto, eso se me había olvidado. No, 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 no. Y él, ¿qué? Dame tu teléfono. Y no sé por qué, porque aún no sé por qué, me da su celular. Pues porque mira nada más tus pinches pantalones. Dame tu teléfono y el subtexto era, o te acuchillo, güey. Maldito. Pues claro que se lo iba a dar. Entonces yo busco en contactos Borreguito. Hasta que llevo Borreguito y le pongo send. ¡Sí, es cierto! ¡Le mandaste! ¡Ya no puedo más! ¡No! ¡Necesito un break! ¡Esperen! ¡No! Lo puse sobre la mesa del restaurante. ¿Fino y todo? Fin, muy fino. Y entonces llama y cortan la llamada. Porque la señora sabía que era casado. Contigo, claro. Entonces dije... Ahorita te vuelvo a llamar. Y le vuelvo a poner. Sí, de veras. Bueno, y entonces contesta la señora, también es humilde. Borreguito, te amo, mi amor. Sí, créditos y close up. Yo con cara de... ¿Motherfucker? Ahora dime que no sabes de qué te hablo. Y entonces... Ay, no, es que siento que voy a ir. Bueno, sí lo vivo. Mariana trepada en el balcón y yo contesto el teléfono y le digo, gracias, y cuelgo el teléfono. Y entonces volteé y lo vi y le dije, no te quiero volver a ver en mi gloriosa vida. Le doy su celular, cuelgo el teléfono, le doy su celular. Me levanto en Telesa, porque obviamente yo iba vestida. Güey, ¿qué les puedo decir? Perrísima. Me levanto, me salgo del restaurante. Un meserito que, donde quiera que estés, te amo. Me volteé a ver como... Pobre hombre, güey. Lo quiero de tanto, mi vida. Pero aparte era mi lugar favorito. Entonces, obviamente, él me conocía perfecto. Nos conocía perfecto. Entonces, me paro y el güey me agarra del brazo. Y me dice, no, por favor, no te vayas. Vamos a hablar. Y le dije, ¿ahora quieres hablar? No. Yo quería hablar contigo hace 5 minutos cuando te dije, ¿qué pasó? Explícame. Y tú dijiste, no sé de qué hablas. Y él me dijo,
no, no sé de qué habla. Ay, no, güey. Entonces le dije, hoy no me interesa hablar contigo. Me suelto del brazo, güey. Mariana, mis hermanos, viéndome del balcón y ven que él me jala, güey. Entonces, ahí tienes a Mariana y a mis hermanos corriendo como obviamente, güey, para llegar al restaurante, para que no me fuera a hacer nada. Uh-huh. Y yo, no me toques. ¿Hoy? No tengo nada que hablar contigo. Ay, te amo. Mis abogados se comunican. Sí, nanananan. ¡Pum! Me suelto el brazo, güey. ¡In your face! Y camino. En perrichima. ¡Ah, güey! O sea, chichi de fuera, ya me perdí un madre que me cuerpo, se me veía. Y tu cuerpo, güey. Yo así. Obviamente yo diciendo, Dios mío, que esto acabe, güey. 5, 4, 3, 2, ya, quiero llorar. Esto acabe, corte. Y él, corte. Se tiene que quedar para pagar la cuenta, ¿no? Entonces yo mientras me reponía y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y en eso veo a Mariana y a mis hermanos correr desaforadamente hacia la puerta del restaurante y uno se siente... cobijado. Como, estás a tu equipo, ¿no? Más que nada. Sí, sí. Claro, porque uno puede parecer muy perra, pero por dentro estaba hecha nada. Claro. ¿No? Entonces, Mariana me ve como todo bien y yo, no, ni me dolió, ¿eh? X. Entonces llegan mis hermanos y solo escucho su voz atrás que dice, ¿es neta? Y no, yo, no, no, no. Güey, y yo veo a mis hermanos, a Mariana y yo, sáquenme de aquí. Ya vámonos. ¿Qué creías, estúpido? ¿Que estaba sola? Yo no estoy sola. Claro que yo he hecho mierda. Claro, claro. Pero ya fue, y fue pero en corto. Pero sosteniendo no, el personaje, güey. Fue en corto de, estoy, no estoy sola. Y volteó y me dice, sácame de aquí. Y yo, güey, Mariana. Ya no puedo sostenerlo más, ya vámonos. Ya no puedo vivir más en personaje. Bueno. Y me acuerdo perfecto que se sube Jessica a la camioneta. Y no, el güey no, se quedó no, sentado no. Así, como pobre diablo que es, y era y será. llorando en el estacionamiento de Oasis. Me encanta. Así fue. Y luego ya no supimos nada de él. No, después obviamente vinieron un no, perdón, yo muchas no quería, historias, pero las cosas no son como tú te imaginas. Déjame explicarte. Y después vino tantas cosas que tú quieres creer. Y Dios me siguió abriendo los ojos. Tú me dijiste que lo viste con la fulana porque evidentemente yo estaba en mi casa. Ajá. Tú lo viste con la fulana en mi camioneta. Sí. Luego me escribe alguien que lo vio en un cantabar, pero... fue cuando yo entendí, esto no fue un, ay, me resbalé. Un resbalón. Fue una relación alterna a mi matrimonio. No, y súper premeditado, güey. Y ella estaba consciente. Y ella aceptó. Sí. Y colaboró, porque esto, chicos, se los voy a comentar. Después de que yo le dije, me quiero divorciar, no quiero saber nada de ti, bla, bla, bla. Él me dice, yo ya terminé con ella. Y entonces me pone una videollamada. Donde me pone su celular grabando en el lugar donde trabajaban los dos. Y él terminando con ella. Fake todo. Pero no... podríamos o sea, ella se prestó para... ¿Vieras que hubiéramos vendido esta historia para una película? Es que no, espérate. No, no hay que hacerla. Es que... hay que hacer una claro, o sea, nosotros empezamos el capítulo anterior diciendo que tú lo mantenías, pero tú los mantenías. Sí, mantenía su relación también con ella, o sea, otro pedo. Oh, sí. Sí, no, y no, ella no. Estaba súper consciente. Y ella aceptó hacer como que tronaban mientras yo tenía una videollamada con él. Sí, ella aceptó, claro. Por supuesto. Pues porque eres una... Claro, wey. Pues que... Pero... le estabas quitando su camioneta. Suya de ella. Sus sí. Idas al boliche. Su tarjeta de crédito. Oye. Oye. Sí. Solo quiero decirles que sí, hay personas dispuestas a muchas más cosas que ustedes. Sí, güey, es... O sea, neta, has renacido de las cenizas, güey. Y esto te ha dejado pero más cañón. Fuerte que nunca. No cualquiera vive una historia así y sale victoriosa de este pedo. Soy tu fan, Jessica Segura. No. Hoy y siempre. Estás muy cañona. Güey, ya, es que entiéndanme. O sea, se acabó. Y esta es la parte 3, el final de esta historia, amigos. Porque estoy... No, solo... Ay, no, continúa. No, no. Tu vida, no les voy a dar
dar más tiempo, pero solo quiero que sepan que A, lo que más importa es quererte tú, ser la protagonista de tu propia historia. B, el karma existe. Salud. Salud. Ay, qué fuerte, que no quiero que te enojes nunca conmigo. No, amiga.